Queridos amigos, para ver esta serie se necesita poner un poco de tus ganas, de querer descubrir algunas de las preguntas tabúes que tú siempre te has hecho. La persona que escribe este contenido no va a quedar bien con nadie, ya que estos documentales de esta serie serán hechos para la comunidad hispanoparlante de los Estados Unidos y del mundo, sin fines de lucro y sin monetizar en las plataformas que se ha visto. El contenido es solo parte de varias hipótesis, teorías, basándose en mis 12 años de investigación de campo y revisando teorías e hipótesis, además de inventos de grandes mentes brillantes de nuestra historia. A ellos que son los verdaderos héroes, porque sus patentes e inventos y algunas de sus teorías fueron cooptadas por corporaciones deshonestas y codiciosas, y por la corrupción en la oficina. También es importante señalar que este canal no necesita suscriptores. Lo que este canal necesita son personas que quieran aprender más allá de lo que siempre nos han enseñado en nuestra educación, ya que es muy probable que esta misma ya esté obsoleta en muchas de sus materias. Atentamente, el investigador Antonio Cisneros de la Fuente. Comenzamos. La ciencia que hoy se enseña en las escuelas y universidades no es más que una versión débil de lo que realmente es posible. Mucho se ha omitido deliberadamente por razones de ventajas económicas y secreto militar. Nos hemos conformado con las migajas que nos dejan los que siempre han acaparado las tecnologías superavanzadas desde hace más de 100 años. ¿De quiénes hablo? Claro que hablo de la élite corporativa, que desde la revolución industrial, con sus fortunas, vienen acaparando las mejores patentes de tecnologías, ya sean o no sean, para beneficiarse ellos mismos, porque muchas veces compran patentes solo para eliminarlas y que no lleguen al público, porque dañaría sus intereses. En los años 50 ya se hablaba en revistas como Popular Mechanic y otras, que hablaban de tecnología con artículos que decían que estábamos listos para tener autos con tecnología antigravedad. Y de repente todo eso se olvidó. Los grandes magnates del petróleo con sus millones de dólares compraron lo que se tenía que comprar e hicieron olvidar del consciente colectivo la tecnología de antigravedad. Y como somos una civilización con amnesia inducida, nosotros también lo olvidamos. Y ahora, en el 2015, todavía pensamos que estamos lejos de esa tecnología. Amigos, el enemigo número uno del planeta y de la población son las que vienen siendo desde hace tiempo el verdadero poder en este planeta. Ningún presidente del mundo tiene el poder que sí tienen estas internacionales. Estas quitan y ponen hasta presidentes, corrompen congresos, corrompen los sistemas judiciales de los países y por eso tienen la riqueza, tienen el poder y el mejor y más preparado ejército, o más bien mercenarios, que no le rinden cuenta a ningún gobierno. Les platicaré un ejemplo. Amigos, allá por los años de 1870, un inventor conocido como John Warren Keeley había desarrollado la ciencia conocida como física vibratoria simpática, por sus siglas en inglés como SVP. En el año de 1872, Keeley se reunió en secreto con un grupo de banqueros. La reunión fue presentada por un destacado abogado de patentes llamado Charles Collier. Este ya había visto anteriormente numerosas demostraciones de los inventos de John Keeley. Keeley hizo aquella reunión para afirmar esto, y escuchen bien amigos, dijo: al considerar el funcionamiento de mi máquina, deben descartar todo pensamiento sobre máquinas que funcionan según el principio de presión y agotamiento, mediante la expansión de vapor o gas. Mi sistema se basa fundamentalmente en la vibración simpática. Los científicos que Keeley trajo consigo eran de alto nivel y de reputación intachable, y corroboraron las declaraciones de Keeley.
le habían visto desarrollar entre 20.000 y 32.000 libras por pulgadas cuadradas en las primeras etapas experimentales de su pequeña máquina trituradora del éter. Esta reunión resultó en que Keeley recibiera préstamos para continuar con su trabajo. Unos años después, en 1888, demostró que una máquina que utilizaba su invento llamado física vibratoria simpática disolvería el cuarzo en las montañas Catskill a 12 inversores ricos en minas de oro. Su desintegrador vibratorio pudo cortar un túnel en cuarzo sólido de 18 pies de largo y 4,5 pies de diámetro en 18 minutos, mientras el cuarzo se reducía a polvo. A Keeley le pagaron bien por esta demostración, amigos, sobre ese desintegrador vibratorio. Los inversores mantuvieron esta tecnología en secreto. ¿Escucharon bien, mis amigos? Los inversores mantuvieron esa tecnología en secreto, solo para mantener una ventaja competitiva en sus operaciones mineras de oro en California. Estos codiciosos, amigos, ya hacían esto, este tipo de cosas desde el siglo XIX, y muy probable así lo siguen haciendo ahora mismo. También este inventor, Keeley, afirmó que podía disolver átomos tan fácilmente como moléculas en éter, utilizando su invento de física vibratoria simpática, que también podemos llamar SVP. Desarrolló tremendas presiones en recipientes cerrados que contenían gases o líquidos y así se desintegraban. Se desarrollaron presiones de hasta 25.000 libras por pulgada cuadrada. Desarrolló motores y cañones que utilizaban estas fuerzas de alta presión, que por cierto fueron demostradas a los militares y a los industriales más tarde. Keeley anunció que había logrado vencer la fuerza de la gravedad y presentó pruebas de esta afirmación ante un comité especial. El evento fue descrito en el periódico Philadelphia Evening Telegraph del 13 de abril de 1890. Y todavía hoy en la actualidad hay personas con títulos de física que creen que estamos lejos de estas tecnologías. Y eso sucede, mis amigos, porque en la actualidad ya no van a las bibliotecas a buscar quién tiene la verdad. Ahora solo buscan la verdad aquí, en internet, en Wikipedia, que es el gurú para las nuevas generaciones. Así que así es muy fácil de manipularnos y decir que todo lo que nos beneficia fue fraude. Es muy fácil engañarnos, amigos. Por eso yo recomiendo siempre, si buscas alguna información, infórmate en las bibliotecas antes de que retiren todos aquellos libros malditos que cuentan toda la realidad. Que es muy probable que como le están haciendo aquí en el internet, retiren aquellos libros que apuntan que todo lo que ellos suprimieron era de mucho beneficio para la humanidad. Es por lo cual que ahora cualquier cosa que no entre dentro de su agenda o cualquier cosa que dañe sus intereses será censurado o será catalogado como un fraude. Así que por eso yo les recomiendo que tengan mucho cuidado y que realmente busquen. No todo se encuentra aquí en internet, porque si no, así va a ser muy fácil que nos engañen. Amigos, el Comando Espacial de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, que están viendo ahora mismo en la pantalla, es un comando combatiente unificado en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, creado en 1985, para ayudar a institucionalizar el uso del espacio exterior por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El Comando Espacial de Estados Unidos tiene su sede en la base de la Fuerza Aérea Patterson, en Colorado Springs, allá en el estado de Colorado. La siguiente dirección y número de teléfono hasta este noviembre del 2015 son: Oficina de Asuntos Públicos del Comando Espacial de la Fuerza Aérea, Base
base de la Fuerza Aérea Peterson en Colorado Springs, Colorado. Zip code. Teléfono 373. Mis queridos amigos, el ciudadano británico Gary McKinnon hackeó la base de datos de la computadora del Comando Espacial de los Estados Unidos en el 2002. Él fue el primero en descubrir una base de datos, una lista de oficiales no terrestres y transferencias de flota a flota. Los nombres de las naves que figuran en las transferencias de flota a flota no correspondían a ningún portaaviones o destructor de la Armada de los Estados Unidos. Gary McKinnon también afirmó que los registros revelaban que los transbordadores fuera del planeta podían albergar hasta 300 personas. Después, el capitán Randy Kramer, a principios del 2014, dijo que después ya había naves que podían transportar a más de 1,000 soldados astronautas de la base lunar al planeta Marte. Una de estas naves gigantes fue observada por un ingeniero cerca del Área 52 hace ya más de 10 años, si no estoy equivocado. Continuando con el hackeo de McKinnon, su afirmación se vio reforzada por una declaración en el diario del presidente Ronald Reagan. En él se leía lo siguiente, amigos. Entrada del diario del martes 11 de junio de 1985. Almuerzo con 5 científicos espaciales destacados. Fue fascinante. El espacio es verdaderamente la última frontera y algunos de los avances ahí en astronomía son como de ciencia ficción, excepto que son reales. Aprendí que la capacidad de nuestro transbordador es tal que podríamos orbitar 300 personas. Amigos, en ese tiempo el transbordador espacial que el público conocía solo podía albergar 8 personas. Entonces, obviamente, amigos, había uno que era secreto y que el presidente Ronald Reagan conocía y que Gary McKinnon descubrió en el 2002 y que podría albergar hasta 300 personas. Y pueden apostar que utilizó tecnología antigravedad u otra tecnología de propulsión exótica que muchos de nosotros no conocemos. Por aquellos años también, amigos, el presidente Ronald Reagan también pronunció un interesante discurso en la Asamblea General de la ONU de 1985 y dijo esto: en nuestra obsesión por los antagonismos del momento, a menudo olvidamos cuándo se unirá a todos los miembros de la humanidad. Quizá necesitemos alguna amenaza extraterrestre y universal que nos haga recordar este vínculo común. De vez en cuando pienso en lo rápido que desaparecerían nuestras diferencias en todo el mundo si no enfrentáramos una amenaza alienígena desde fuera de este mundo. Y sin embargo me pregunto, ¿no hay ya una fuerza alienígena entre nosotros? Esta referencia a los extraterrestres, amigos, no estaba en el discurso que le habían aprobado los empleados del presidente Ronald Reagan. Entonces, ¿el presidente Ronald Reagan improvisó este discurso? ¿Y qué nos quiso decir con una fuerza alienígena que ya está entre nosotros? Curiosamente, Gorbachev respondió a este discurso en la cumbre de Ginebra también en 1985 y dijo esto. En nuestra reunión en Ginebra, el presidente de los Estados Unidos dijo que si la Tierra enfrentara una invasión de extraterrestres, los Estados Unidos y la Unión Soviética unirían fuerzas para repeler tal invasión. No discutiré las hipótesis, aunque creo que aún es pronto para preocuparse por tal intrusión. Obvio, ambos tenían conocimiento de que algo estaba sucediendo fuera de nuestra atmósfera, algo que la población, tú y yo, no debíamos de saber. Pero muchos investigadores hemos descubierto muchas otras fuentes que nos dice que al parecer Estados Unidos y los soviéticos ya estaban cooperando en el espacio desde hace varios años atrás. Y amigos, aunque les parezca un chiste,
Déjenme decirles que quizá la Guerra Fría, como el programa espacial público de Estados Unidos, la NASA, fue una fachada para conseguir cubrir su verdadero programa espacial de forma secreta. Es muy probable que lo hicieran para generar miedo con la Guerra Fría y así recolectar más presupuesto para su programa espacial secreto. ¿Significa que el descubrimiento de Gary McKinnon eran los datos del Comando Espacial, que ya tenía flotas de naves espaciales en el espacio, entre las cuales se transferían oficiales no terrestres en transferencias de flota a flota? Y lo que es más importante, amigos, ¿cuántos de estos oficiales no terrestres obtendrían permiso para regresar a la Tierra? Gary McKinnon también hackeó las computadoras de la NASA y el Pentágono, donde encontró películas, fotografías y otras evidencias de naves espaciales extraterrestres en poder de estas agencias. Una imagen en el espacio mostraba una fotografía de alta definición de un gran objeto con forma de cigarro sobre el hemisferio norte del planeta Tierra. La administración Bush acusó a McKinnon de una grave violación de los derechos de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Gary McKinnon se hubiera enfrentado, amigos, a una posible sentencia de 70 años de prisión aquí en Estados Unidos. Pero este país intentó extraditarlo en varias ocasiones para ser juzgado, pero todas fracasaron. Aunque algunos piensan que el gobierno de este país, Estados Unidos, realmente no se esforzó demasiado en extraditar a Gary McKinnon para llevarlo a juicio, porque un juicio, amigos, habría creado mucha más publicidad para el programa espacial secreto, y ellos gastan muchísimo dinero en eso. Y posiblemente también podría crear una revelación de todavía más secretos, ya que ya se habían filtrado algunas informaciones muy secretas sobre este programa espacial. Otra pista de que el Comando Espacial tiene naves espaciales secretas desconocidas por el público fue el premio del 6 de agosto del 2007 que la NASA le otorgó al equipo de apoyo de los vuelos espaciales tripulados, que fue parte del Comando Espacial de este país, de Estados Unidos. Ese se lo dieron por ayudar a la NASA. Parte de esa mención de adjudicación dice: se destaca el equipo por su apoyo excepcional para mantener el transbordador espacial, la Estación Espacial Internacional y sus tripulaciones a salvo de peligros de los desechos orbitales, las colisiones de naves espaciales y otros peligros inherentes a las operaciones orbitales. Entonces, ¿cómo puede el Comando Espacial de los Estados Unidos, amigos, limpiar estos desechos orbitales? Creo que al menos que tenga su propia nave espacial con armas u otros dispositivos, que podrían ser rayos tractores capaces de destruir o eliminar los desechos, ¿no creen, amigos? Otro comando espacial posible en conjunto con el Comando Espacial de la Fuerza Aérea, cuyo código fue denominado Solar Warden, es operado por la Red Naval de Estados Unidos y el Comando de Operaciones Espaciales, de las cuales también habló el capitán Randy Kramer en varias entrevistas para Espacio Profundo. Anteriormente fue conocido como el Comando Espacial Naval, que tenía su sede en Dahlgren, Virginia. La evolución comenzó en septiembre del 2005 con la integración del Grupo de Seguridad Naval y sus comandos subordinados, como el Comando de Guerra en Red Naval de Norfolk, Virginia. Pero continuó desarrollándose ya en septiembre del 2006, cuando el Comando de Operaciones Espaciales y de Red Naval de Dahlgren, Virginia, fue disuelto y el Comando de Guerra en Red Naval pasó a asumir también sus responsabilidades. Muchos de los 250 alojamientos del Comando de Operaciones Espaciales y de Red Naval se están utilizando para dotar de personal al Centro Espacial y de Operaciones de Información de Red.
Desde que el Comando de Guerra de la Red Naval se hizo cargo del Comando de Operaciones Espaciales y de Red Naval, ahora son ellos los que están a cargo, al menos hasta este 2015. Me imagino que el comandante MJ-9, John Chandler, está todavía a cargo de la flota del programa espacial llamado Solar Warden, hasta este día de noviembre del 2015. Allá por el 2005, amigos, estas naves consistían solo de 8 naves nodrizas, con forma de cigarro, de más de 600 pies de largo. Para que se den una idea de lo largo, estoy hablando como de 183 metros, casi 2 cuadras de nosotros, al menos allá en México. Imagínense nomás lo largo que era esta nave, que actuaba como portaavión espacial para las 43 naves triangulares exploradoras más pequeñas, que por cierto, algunas o a lo mejor todas no son tripuladas, según lo informado por el Dr. Richard Boylan. El Dr. Boylan, amigos, comenzó como un científico del comportamiento que trabajaba con personas que habían tenido encuentros con seres extraterrestres. Después de escuchar muchos de estos casos, comenzó a dar charlas en conferencias de ovnis. Esto atrajo la atención de ciertas personas que habían trabajado en proyectos negros y deseaban hacer pública cierta información sin tener riesgo ellos mismos. Estas personas comenzaron a proporcionar la información al Dr. Boylan. Gran parte de esta información se correlaciona con otro tipo de información y con otras fuentes, como la información de que una nave nodriza se había perdido recientemente en un accidente en la órbita de Marte mientras intentaba reabastecerse en la colonia multinacional de ese planeta. Que por cierto, esa colonia es terrestre, amigos. Esa base había sido establecida en 1964 gracias al trabajo en equipo de los programas espaciales estadounidenses, soviético y con apoyo de una civilización disidente alemana de la Antártida. La primera misión conjunta de Estados Unidos y la Unión Soviética tuvo lugar en mayo de 1962, gracias al apoyo de esta civilización disidente alemana. Y sí, amigos, realmente fueron ayudados por esta civilización disidente alemana de la Antártida, ya que ellos habían fracasado en el intento de colonizar el planeta Marte por falta de personal e infraestructura industrial. Ellos necesitaban un complejo industrial más amplio, así como los complejos industriales militares de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Se cree que por eso fue la reunión a principios de los 60 en Argentina, en aquel pueblito, creo que se llama Bariloche, disculpen si no lo pronuncio bien. Y también es muy probable que se diera ahí mismo, en ese pueblo, la alianza de cooperación, o se firmara la cooperación de las dos naciones y esta civilización disidente alemana. Y así naciera esta alianza oscura. Y el comienzo de esta civilización disidente terrestre muy poderosa, y cooptando las mentes más brillantes y sus patentes, y desarrollando ingeniería inversa, a esa que ellos llamaban la otra ciencia, entre comillas, convirtiéndose ahora en la actualidad en una civilización disidente pero muy poderosa, pero en la clandestinidad. Así pues, mis amigos, muchos estudiosos de estos temas creen que la Guerra Fría solo fue una cortina de humo para el consumo público, mientras que el verdadero programa espacial estaba a cargo de esta alianza oscura en la clandestinidad, formada por los Estados Unidos, los soviéticos y estos alemanes de la Antártida, con sus colegas la Internacional Nazi. Y hablaré de esta Internacional Nazi. Les haré un capítulo solo para ello, porque es muy probable que ellos fueran los intermediarios que reunieron todas las partes. Pero este es un grupo que trabajaba en la clandestinidad. Juntos, todos estos grupos formaron un programa espacial secreto muy poderoso y con tecnología que solo vemos en las películas de ciencia ficción. Esta alianza ahora es más conocida como una civilización disidente o Breakaway Civilization, como le llaman aquí en los Estados Unidos. Esta ilusión de la Guerra Fría y el programa espacial público, la NASA,
solo dio la excusa al público para inventar una disque carrera espacial para así pedir miles de millones de dólares en el programa espacial de la NASA. Pero mis amigos, parte de ese dinero se canalizaba hacia el verdadero programa espacial secreto, a través de la táctica de programas de proyectos de acceso espacial no reconocido, más conocido como proyectos negros. Lo dicho desde hace años, el programa espacial público a través de la NASA no es más que la cortina de humo que muchos creen para ocultar el verdadero programa espacial real, pero muy discreto, mis amigos. En la película de Contact, amigos, nos lo pusieron en nuestras narices. Cuando ocurre el incidente, ¿se acuerdan de la película cuando ocurrió el accidente en Cabo Cañaveral? Y que explotó. Estos ya tenían en el Ártico otro que estaba listo para llevar a cabo el programa, pero en secreto. Recuerden, Hollywood nos da mucha información. Solo hay que tener una mente abierta y asomar la cabeza de esta Matrix de vez en cuando para entender esas señales. Y continúo, disculpen. Amigos, los científicos nazis que trajeron en la operación Paperclip aquí a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual estaba incluido el gran doctor Otto Schumann, que era conocido como el padre de los proyectos de los platillos voladores alemanes, que ya venía trabajando con la antigravedad desde los años 20 del siglo pasado. No se asusten, amigos. Otros genios también estaban trabajando con la antigravedad a principios del siglo XX, como Nikola Tesla, Tita Hausenbraun y muchos otros, muchos rusos más. Así que, ¿para qué perder el tiempo y dinero en cohetes para llegar al espacio exterior, cuando ya se contaba con la tecnología de antigravedad? ¿No creen que es muy buena pregunta? Miren, mis amigos, ya para principios de los 60s, algunos investigadores civiles ya habían creado con éxito tecnologías de antigravedad, que fueron efectivamente reprimidos, como le ocurrió a Otis Carr en 1961. Esta supresión se reveló por primera vez en el 2007, a través del testimonio del antiguo protegido de Otis Carr, llamado Ralph Green. Muchos investigadores vimos en esta plataforma de YouTube esa entrevista de Project Camelot sobre esa tecnología del platillo volante de Otis Carr, y también cómo el FBI decomisó esa tecnología. Ese video ya tiene muchos años aquí en internet. De perdido ha de tener más de 15 años, 16 años. Otra supresión, mis amigos, fue el disco de John Zero, que se produjo en Inglaterra. Y otra supresión más fue cuando el FBI prohibió el Electrocraft de Howard Menger por motivos de seguridad nacional. Cambiando de tema un poco, es probable que a medida que el Área 51 se estaba volviendo más conocida, se construyó otra instalación subterránea cerca de King's Peak, en las montañas Wasatch, a 80 millas al este de Salt Lake City, Utah. Si andas por allá, en ocasiones grabas extraños ruidos. Una ocasión, amigos, capté un ruido muy extraño con mi cámara. Yo no lo escuché, me di cuenta al ver el video. Es muy probable que ahora esta base en King's Peak, en Utah, es el nuevo cuartel general de guerra espacial de los Estados Unidos. En esta base subterránea, donde se desplegaban los artefactos de antigravedad más modernos, los X-22A, que fueron equipados con armas de rayos de partículas neutras, entre otros artefactos con tecnología exótica. Un senderista, amigos, que caminaba cerca de este lugar, vio una enorme nave triangular estimada en 600 pies, como 182 metros, y casi dos cuadras de largo, amigos, como les dije antes, 100 pies de ancho, como 31 metros. Esta nave era grande, amigos. Este avistamiento sucedió en un sendero que pasa a un lado de esa región remota del alto desierto de Utah. La enorme nave que vio el senderista flotaba silenciosamente y perdía altitud gradualmente. Aquí sobre mi residencia la grabé dos ocasiones, en septiembre del 2012 y en julio del 2013. Aquí van a ver los videos. En el 2013
fue dos ocasiones en la misma noche. No sé si fueran las mismas o dos diferentes, pero lo que sí le digo que tenían una tecnología muy avanzada porque no hacía ningún ruido. Y otra cosa que me di cuenta es que cuando la estaba grabando, cuando ascendía rumbo al noreste y luego volteé al sureste, estaba otra, o no sé si fuera la misma, pero ambas las grabé desde el patio trasero de mi casa. Lo que sí les digo, amigo, es que cada vez tienen mejor tecnología, ya que solo 2 años después, el 1 de mayo del 2014, grabé otra nave, pero este era como de plasma y además tenía la capacidad de cambiar de forma. Aquí están viendo este video, es esa nave que les digo. También la grabé aquí desde el patio trasero de mi casa. En esos años, amigos, yo tenía muchas experiencias aquí en la casa y donde quiera que anduviera. Hasta parecía que me seguían como mis mascotas detrás de mí. Los llegué a grabar desde un avión, los llegué a grabar desde los autobuses, porque cuando viajaba a mi país, México, a grabar al volcán, me iba por tierra, nunca iba en avión. Así que cuando escuché lo que dijo este senderista, le creí luego, ya que esa tecnología exótica estoy seguro que la tienen y muchas mejores ahora mismo. También contó que esa nave ascendió por la abertura de unas puertas camufladas que se cerraron y el área volvió a aparecer un paisaje de desierto normal. Ya había escuchado eso de una base subterránea justo ahí, en medio del desierto, amigos, y que de esa base se podrían lanzar y aterrizar enormes naves espaciales. Y voy a interrumpir una vez más. Esa entrada por donde salen estos artefactos gigantes es muy grande, pero lo más increíble, amigos, es que cuando se abre y salen estos artefactos gigantes y luego se cierra, no daña la ecología. O sea, la fauna y la flora no son dañadas para nada. Como dije antes, cerca de ahí pasa este sendero. Es más, puedes pararte encima de esa puerta o portón gigante y no sentir nada. Todo lo ves completamente normal. Mis queridos amigos, si a ustedes les molesta que lo dicho en estos documentales por otros científicos e informantes o testigos lo respalde con mis investigaciones de campo, solo déjenme saber en los comentarios, por favor. Pero en lo personal, siempre me gusta colaborar estos hallazgos con nuestras investigaciones de campo y avistamientos de seres no humanos o naves extrañas de otro tipo de tecnología que tenemos en nuestras manos. Y lo digo con mucho respeto para otros investigadores, pero yo creo que nosotros somos los únicos que mostramos evidencia 100% nuestra o propia, que podemos poner nuestro nombre detrás de ello, aunque sea audiovisual, ya que la mayoría de investigadores considerados gurús o más mediáticos de estos temas solo muestran otro tipo de evidencia y videos que no son de ellos, y muchas veces son anónimos. Nunca comparten nada que ellos hayan sido testigos. Y nuestros videos o evidencia tienen el respaldo de investigadores que estuvieron en el lugar de los hechos. Continuando con estas naves, se estima que una nave de ese tamaño podía transportar hasta cientos de astronautas militares. En una entrevista para Espacio Profundo, el capitán Randy Kramer dijo que ellos fueron transportados en una nave que tenía espacio para 1,000 soldados astronautas desde el LOC, o el Centro de Operación Lunar, al planeta Marte. Y luego el diseñador espacial William Tompkins lo colaboró. Amigos, la historia del programa espacial militar comenzó justo después de la Segunda Guerra Mundial, con la ayuda de los científicos de la Operación Paperclip. Y no porque los científicos estadounidenses no pudieran, es porque los científicos alemanes tenían lo que ellos llamaban la otra ciencia, entre comillas. Estos científicos alemanes primero trabajaron en los misiles balísticos intercontinentales desarrollados a partir de los cohetes alemanes B-2 en White Sands, Nuevo México. Luego vinieron los cohetes de múltiples etapas que podían poner en órbita satélites espías militares. Paralelo a estos proyectos muy conocidos, estos científicos también estaban trabajando en los programas más secretos,
con la otra ciencia, entre comillas, para llevar a los astronautas militares al espacio exterior. Existía el avión espacial con alas, conocido como el Dinosaur, que podía despegar y aterrizar en campos aéreos especiales. Este avión espacial, diseñado originalmente por el científico alemán Eugen Zenger, fue el precursor del transbordador espacial. La diferencia importante fue que el Dinosaur pudo hacerlo sin un cohete. Lo hizo con un propulsor mediante electrogravedad. Y estoy hablando de hace muchos años, amigos. El ejército entrenó a un cuerpo de astronautas militares para pilotar los Dinosaur. El primer hombre oficial en caminar sobre la luna, Neil Armstrong, fue un expiloto de este grupo de estas naves conocidas como Dinosaur, de allá por a finales de los años 50. Además, se produjo el desarrollo secreto de los platillos voladores alemanes, hasta convertirlos en platillos voladores estadounidenses, pero ya mucho más mejorados y con nueva tecnología. El ejército también participó en el proyecto secreto del Laboratorio Orbital Tripulado, por sus siglas MOL, y de 1965 a 1967 entrenó a un grupo de astronautas para ese proyecto. Además, estaba el proyecto militar Horizon, que ya hablé de él en pasados documentales, que planeaba construir una base en la Luna. Oficialmente, estos vehículos Dinosaur y el Laboratorio Orbital Tripulado, también el proyecto Horizon, los militares dijeron que fueron cerrados. Pero lo que no dije antes, y lo voy a decir ahora en este capítulo, es que en secreto todos esos operativos siguieron operando, con equipos mucho más mejorados y con planes más ambiciosos, como veremos más adelante. Estos Dinosaur, amigos, los equiparon mucho mejor, con mejor tecnología. La historia de la flota espacial Solar Warden comenzó en 1962, con reuniones secretas entre algunas razas estelares o naciones estelares y los principales gobiernos de la Tierra, como Estados Unidos, Rusia, China y el Consejo Europeo, incluyendo el liderazgo de esta civilización disidente de la Antártida. En ese momento, el MJ-12 ya se había internacionalizado bajo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y el MJ-12 original ahora se había convertido en el Grupo de Estudios Especiales de Estados Unidos. De esa manera, Estados Unidos no tendría control exclusivo sobre los asuntos relacionados con el espacio exterior y con las naciones extraterrestres. Para este 2015 tengo los nombres de los miembros actuales del nuevo MJ-12 Internacional. No daré sus nombres ahora mismo, hasta el final de la serie. No quiero tener problemas con este canal, ya que ahora en 2015 YouTube está cerrando muchos canales de los que hablamos de estos temas. Hace como un año, Simonetta Di Pippo fue nombrada directora de la Oficina de Asuntos Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas en marzo del 2014. Ella está supervisando la integración gradual del Comité Ejecutivo del MJ-12 como Comité Asesor Ejecutivo. Esto se está haciendo porque pronto habrá necesidad de una organización de gestión del secreto OVNI. Después de la integración, los miembros del MJ-12 se convertirán en asesores de la integración gradual del Comité Ejecutivo de la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas, según sea necesario. Este 2015, la señora Di Pippo está trabajando con el Dr. John Ash, presidente de la ONU, para comentar la democracia del gobierno de la ONU, fortaleciendo el papel de la Asamblea General y del presidente de la ONU, y revisando el acuerdo obsoleto y oligárquico del Consejo de Seguridad, que hace todas las decisiones principales. En 1964 tuvo lugar una reunión secreta también en una base subterránea bajo el Capitán Peak en el noreste de Texas, allá por las montañas Guadalupe. También ya fui hacia allá, amigos. Estuve allá en marzo del 2019. Esta reunión fue
la acumulación de una serie de reuniones iniciadas por primera vez por el presidente Eisenhower en 1960. Estados Unidos estuvo representado por David Rockefeller, la Unión Soviética por Nikita Khrushchev, China por un asociado de confianza de Mao Zedong y el Consejo Europeo por Anthony Bradley y otros que no tengo los nombres, pero es probable que haya sido un integrante o el líder de la Internacional Nazi. Pero también estuvo un representante de una raza estelar llamada Ashoma Maeta. Las preocupaciones de este representante de las razas estelares eran las pruebas irresponsables de armas nucleares que se estaban llevando a cabo y el gran daño que estas pruebas estaban causando no solo aquí en la Tierra, sino a todo el sistema solar. Las explosiones nucleares también estaban causando desgarros en el continuo espacio-tiempo y estaban causando problemas a seres en otras dimensiones o mundos paralelos. Si no estás relacionado con estos temas, te recomiendo ver los documentales de Universo Invisible de este canal. Hablo más sobre estos temas. Otra preocupación fue el derribo de su nave por parte de militares de diferentes gobiernos de la Tierra, utilizando sus nuevos sistemas de radar pulsado de alta energía. Los representantes de las naciones terrestres querían que estas razas extraterrestres les dieran más tecnologías de propulsión y genética a cambio de una promesa del alto el fuego de esas armas nucleares. Este grupo terrestre también quería que los extraterrestres restringieran la distancia a las que sus naves nodrizas podían acercarse a la Tierra para permanecer fuera de la vista de nosotros, la población terrestre. Las naves exploradoras debían estar limitadas a acercarse a la Tierra, al menos que estuvieran en una misión anunciada previamente. También querían que los extraterrestres no interfirieran en ninguna de las religiones de la Tierra, ni en los procesos comerciales. Finalmente se acordó y firmó un tratado en 1964. Después de esto, las reuniones privadas de contactados entre personas privadas y extraterrestres se redujeron considerablemente, casi llegando a su fin. Después de décadas de violaciones de tratado entre la ONU y estas razas extraterrestres, que lo peor fue el derribo de una nave espacial de estas razas, también conocido como Star Nation o Naciones Estelares, fue entonces que el tratado de 1964 fue considerado nulo y sin valor por este grupo extraterrestre conocido como Star Nations o Naciones Estelares. Finalmente se decidió que cierta facción era responsable de estas violaciones del tratado. Esa facción terrestre fue identificada como una facción controlada por la Orden Jesuita, cuyas sociedades secretas se habían infiltrado en los segmentos bancarios, energéticos, militares y políticos de muchas sociedades. Estos temían a los extraterrestres porque podían amenazar su control económico, militar y político sobre la población del mundo. Esta facción pasó a ser conocida como la Cabal o el Sindicato. Los líderes conocidos de esta Cabal incluían los Rockefeller, los Rothschild, Henry Kissinger, el Príncipe Bernal de los Países Bajos, George Herbert Walker Bush, el Papa Pío XII y muchos más de la calaña similar que han causado tantas guerras en nuestro planeta. Finalmente, las negaciones continuaron con el entendimiento de que los líderes gubernamentales realmente no representaban la voluntad de la gente de la Tierra. El Comité de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines pacíficos se transformó en la División de Asuntos de Espacio Ultraterrestre en el Consejo de Seguridad de la ONU en 1968. Después se transformó nuevamente en la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, conocida por sus siglas UNWOSA, en 1993, cuyo propósito declarado era promover la cooperación internacional en el uso pacífico del espacio ultraterrestre. En ese momento, amigos, la oficina se trasladó a la oficina de la ONU en Viena, Austria.
La flota Solar Warden fue parte de un acuerdo del Tratado Extraterrestre Secreto con el grupo conocido como Naciones Estelares, o también conocido como la Organización de Civilizaciones Inteligentes Avanzadas del Espacio, y las Naciones Unidas. Debido a su posición tecnológica avanzada, este grupo, conocido como Star Nations, designó a varios países, incluyendo este país, Estados Unidos, para ocupar una posición de liderazgo en la provisión de seguridad espacial para la Tierra. Estados Unidos fue ampliando la flota de la Solar Warden desde finales de la década de 1980, utilizando proyectos negros dentro de las corporaciones aeroespaciales. Pero Estados Unidos no es la única nación involucrada, amigos. También participan otras naciones con tecnologías también muy avanzadas, como Canadá, Reino Unido, Italia, Austria, Rusia y Australia. Además, está involucrada una autoridad de la ONU, la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos de Espacio Ultraterrestre. Si bien la mayoría de las personas que integran el personal de las naves nodrizas y las naves exploradoras que son tripuladas de la flota espacial Solar Warden son estadounidenses, también hay algunos miembros de la tripulación que son del Reino Unido, son italianos, canadienses, rusos, de Austria y de Australia, y algunos de otros países también. La misión de la Solar Warden era doble. Una parte de la misión de la flota espacial era evitar que civilizaciones extraterrestres, rebeldes o grupos terroristas utilizaran el espacio para llevar a cabo guerras contra otros objetivos dentro de nuestro sistema solar. El grupo extraterrestre llamado Star Nations ha dejado bastante claro que el espacio debe utilizarse únicamente con fines pacíficos. La segunda parte de la misión de esta flota espacial llamada Solar Warden era evitar que el grupo de control de élite global, o conocido como Cabal, utilizara sus sistemas de armas orbitales, incluidas armas de rayos de energía dirigida, para intimidar o atacar cualquier persona o grupo que desee doblegar a su voluntad. Debido a que la flota espacial tiene el trabajo de ser una policía espacial dentro de nuestro sistema solar, su programa fue denominado Solar Warden, que quiere decir guardianes solares. Este grupo extraterrestre, Star Nations, no ha otorgado al gobierno de los Estados Unidos ninguna autoridad exclusiva para vigilar la Tierra. Según lo acordado, fue que Estados Unidos no tenía la autoridad o el permiso de este grupo extraterrestre para participar en actividades policiales internacionales aquí dentro de nuestra atmósfera. Aunque sabemos que eso no se ha llevado a cabo, ya que hemos sabido que ha habido intervenciones de la OTAN en diversas áreas del planeta. El grupo extraterrestre Star Nation tiene la posición política de que los ciudadanos de la Tierra tienen la responsabilidad de resolver lo mejor que puedan el funcionamiento y la regulación de sus sociedades, algo que es obvio que no ha estado sucediendo. Amigos, el mandato y jurisdicción de la flota Solar Warden es solamente el espacio o nuestro sistema solar. No tiene ninguna jurisdicción y no deben entrometerse en los asuntos humanos sobre el terreno, ni en la actividad humana que ocurre dentro de nuestra atmósfera. Esas son las jurisdicciones de los respectivos gobiernos de cada país y el espacio aéreo sobre sus territorios. Las naves de la flota espacial Solar Warden están integradas por oficiales del cuadro espacial naval, cuya capacitación les ha valido la prestigiosa designación de especialidad en operaciones espaciales 6206-P. Después de graduarse de la educación avanzada en la Escuela de Postgrado Naval, que está ubicada en Monterrey, California, y obtener también una maestría en licenciatura en ciencias en operaciones de sistemas espaciales. En secreto, amigos, la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas puede llamar al Servicio Central de Seguridad de la ONU para coordinarse con la Flota Espacial Solar Warden. Hay dos comandos secretos principales bajo el Servicio Central de Seguridad de la ONU.
Una es la División de Guerra Naval y Espacial bajo el Comando de Operaciones Especiales del comandante MJ-12 John Chandler. Ninguna de esta información aparecerá en el sitio web del Servicio Central de Seguridad de la ONU, porque todo esto todavía sigue clasificado. Desde su 34º periodo de sesiones del 12 de mayo del 2014, la agenda provisional del Servicio Central de Seguridad de la ONU incluye coordinación de planes y programas futuros de interés común para la cooperación y el intercambio de opiniones sobre las actividades actuales en las aplicaciones practicadas de la tecnología espacial y áreas relacionadas. También, contribuciones de la tecnología espacial para la adaptación y mitigación del cambio climático. El uso de tecnología espacial para la reducción del riesgo de desastres y la respuesta a emergencias. Uso de datos espaciales y actividades relacionadas con el Grupo de Trabajo de Información Geográfica de las Naciones Unidas. Direcciones y resultados previstos para el periodo 2014-2015. Preparación de un informe especial sobre iniciativas y aplicaciones interinstitucional relacionada con el espacio. Medios para fortalecer el papel de la reunión interinstitucional sobre actividades en el espacio ultraterrestre. Hasta aquí esta parte de esta serie, amigos. Soy tu amigo Antonio Cisnero de la Fuente y estos documentales no serán monetizados. Para tratar que lleguen a más personas que quieran saber más al respecto de esta información. Solo puedo seguir subsidiando mis investigaciones de campo con mi equipo de colaboradores y la divulgación de estos temas con las donaciones de gente generosa y de los productos que vendemos en nuestra tienda online oficial. Los links estarán en la descripción de mis documentales. Y una vez más, gracias a todos mis suscriptores. Y recuerden que lo paranormal será lo normal, solo que la población trabajadora de a pie como tú y como yo todavía no lo sabemos, pero alguien más sí lo sabe, ya que han cooptado toda esta tecnología exótica para sus beneficios, pero que pronto tendrán que compartir al público, sí o sí. Por eso siempre diré a los cuatro vientos que el futuro es nuestro. Hasta muy pronto, los quiero.